La eternidad comienza hoy si construyes con Cristo un carácter a su imagen y semejanza. Y no lo dudes, ahora es el momento de encontrarse con Él. Es tiempo de conectarse con el cielo y palpitar la eternidad. Bienvenido al Devocional para Jóvenes, escrito por Víctor Armenteros. Borrón y cuenta nueva. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías capítulo 1, versículo 18. ¿Cómo se puede limpiar un pecado? Esa es una pregunta esencial para no vivir en culpabilidad ni para mantenerse en la irregularidad. Pues la respuesta es bien sencilla: verdadero arrepentimiento y cambio de vida. Es como si tuviésemos que tener las cuentas claras con el Señor, y después Él borra todos nuestros registros negativos de los libros de los cielos. Dios nos promete, si hacemos cuentas con Él, que no importa cuán rojos sean esos números, los pone en saldo positivo. ¿Te resulta difícil de creer? Te voy a poner un ejemplo que te va a convencer de lo que te digo. Se había producido una de las típicas hambrunas en el cercano oriente. E Isaac dejó su tierra para instalarse en Gerar. Parecía que se estaba repitiendo la misma historia que le pasó a su padre, Abraham. Este fue a una tierra extraña y para evitar una situación comprometida, mintió diciendo que Sara no era su esposa sino su hermana. Recordarás que tal mentira le dio mucho problema a la gente del lugar y lo expuso como alguien que no había hecho lo correcto. Abraham entró en números rojos, pero se arrepintió y cambió de actitud. Dios le pide a Isaac que no descienda a Egipto y le recuerda que, si hace lo que le pide, cumplirá la siguiente promesa: habita como forastero en esta tierra. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confiaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis capítulo 26, versículos 3 al 5. Observa el final. ¿Dónde dice que Abraham había pecado? No lo dice. Dios perdona y olvida. Solo recordaba de Abraham lo que había hecho bien porque Dios había saldado la cuenta. Es realidad que, tal como aconteció con Abraham, puede suceder contigo. Seamos sinceros. Todos hemos fallado alguna vez. Ese no es el problema. El problema es no arrepentirnos y cambiar. No vivas en la culpabilidad ni en el error. Tienes un Dios que te quiere de verdad y ha prometido hacer borrón y cuenta nueva. Esto fue Palpitando la Eternidad, un devocional para jóvenes como tú y como yo. Sigue en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo.